El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en un aeropuerto de París, Francia, el sábado por la noche y comparecerá este domingo ante un tribunal, informaron fuentes judiciales a la agencia AFP. El multimillonario franco-ruso de 39 años es sospechoso de no tomar acciones para impedir que la plataforma de mensajería, Telegram, sea utilizado con fines criminales o de propagación viral de información falsa. Fue la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra los Menores, OFMIN, la que había emitido una orden de arresto en su contra mientras se lleva a cabo una investigación preliminar por diversos delitos relacionados al fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo, indicó una de las fuentes relacionadas al caso. Mientras tanto, Rusia acusa a Francia de negarse a cooperar, pues autoridades rusas señalaron que solicitaron acceso a Durov, pero no obtuvieron respuesta de Francia.